Bueno, resulta que fui al Gran Premio de Cataluña. ¿Qué es? ¿De Cataluña o de Barcelona? Gente, a ver, que no quiero ofender ni a ningún español de 100% ni a ningún independentista. ¿Cómo se dice? Gran Premio de Puigdemont. Vale, perfecto. Gran Premio de Puigdemont. Gran Premio de España. Bueno, venga, chicos. Gran Premio de España. Venga, va. Gran Premio de España. Venga, pues nada. Fui al Gran Premio de Francia, en Lyon. Fui con Karchez y con Ander. ¿Vale? Una pregunta. ¿Los que estuvisteis allí con el sol, os pasó algo? Porque es que era peligroso hasta para la salud. O sea, qué barbaridad el calor que hacía allí, tío. Bueno, voy con el padre de Karchez. Un crack. El padre de Karchez es mini Karchez. Bueno, escúchame. Un tráfico. O sea, había un tráfico, una retención de 2 horas. Bueno, resulta que yo fui sin acreditación. O sea, la realidad es que yo estaba acreditado, tenía una acreditación, pero no me la habían dado. Entonces me dijeron, Ibai, ve a esta puerta y te damos la acreditación. Bueno, el tema es que nos perdimos y fui pasando todos los controles que había solo porque me conocía toda la seguridad. No tuvo ningún tipo de sentido. O sea, la acreditación era mi propia cara. Entonces, de repente íbamos a un sitio y tal. Oye, la acreditación, no, que la recogemos. ¡Hostia, Ibai, no sé qué! ¡Jordi, ven aquí, que es mi pareja! ¡Ven, sácate una foto, tal! Y yo estaba flipando. Entonces, claro, me llama el de la acreditación y me dice, oye, ¿dónde estás? Le digo, no, ya he entrado al Gran Premio. Y he venido hasta sin DNI, tú. Claro, si te conocen, pues bueno, se fían, ven quién eres y entré. O sea, es una cosa de locos. Luego ya me acredité, o sea, luego ya iba con el papelito y tal y cual, pero yo iba entrando. Digo, oye, está pagado. Digo, hombre, si me dejan entrar, entro. Digo, yo al final estoy acreditado y me han dado permiso para entrar. Yo no voy a entrar por la cara por ser gilipollas. Pero digo, hombre, si me dejas pasar, pues te lo agradezco, principalmente porque hace 45 grados. Pero resulta que había muchos coches, o sea, muchísimos. Y el padre de Karchez como que hizo una maniobra rara con el coche y no le dio a nadie. O sea, no le dio a nadie. Pero un vigilante de seguridad se calentó y dijo, si me vuelves a darte, puto, reviento. Y yo, ¿qué acaba de pasar? 11 de la mañana, un vigilante de seguridad, de estos que están en la calle, en la rotonda, claro, no le dio. O sea, no le dio ni le tocó. Pero como que estuvo cerca de darle. O sea, el padre de Karchez hizo una maniobra, porque se equivocó con el coche. Vete a saber qué, porque había muchos coches, y como que casi le da. Y le dijo, como me vuelvas a darte, puto, reviento. Y yo, pero, digo, ¿este señor qué está haciendo a las 11 y media de la mañana? Si no ha pasado nada. Y digo, pero si encima es, o sea, encima es vigilante de seguridad. Entonces, nada, yo dije, tira para adelante. O sea, digo, tira para adelante, porque lo que me falta ahora es que el padre de Karchez se baje y monte un show con 100.000 personas alrededor. Digo, claro, es que nos van a grabar TikToks. O sea, te imagínate que el padre de Karchez se da de hostias con el de seguridad y salgo yo ahí apartándoles. Bueno, salgo en El País, en El Nacional y en el Twitch. O sea, lo que me faltaba. Me dijo Karchez que al estar Ander y yo en el coche, de alguna manera como que le tranquilizamos mucho. O sea, le sirvió para no calentarse, porque el vigilante de seguridad es que no tuvo ningún tipo de sentido. O sea, imagínate que tu padre está conduciendo y yo soy vigilante de seguridad. Y de repente tu padre pues hace una maniobra que no hace nada a nadie, pero yo qué sé, pues se ha equivocado dando marcha atrás. Y te digo, ¡hijo puta, te mato! Pues hombre, depende del padre, se puede liar, la verdad. O sea, no pasa nada, tiramos para adelante. Digo, tira para adelante. Es que a mí el conflicto no me gusta, gente. De verdad, yo el conflicto lo evito. Yo no me he pegado en mi vida con nadie, ni me pegaré nunca. Y mira que me he encontrado con gilipollas y con borrachos y con locos. Pero yo te evito el conflicto. Sobre todo porque yo tengo algo muy bueno de lo que mucha gente quizás se siente representada, que es una muy buena verga. O sea, lo que yo tengo muy bueno es que nunca voy borracho en ningún sitio. Y eso me hace estar muy, muy atento a todo. Yo huelo quién viene buscándomela, huelo quién viene a... ¿Sabes? Yo estoy muy atento. O sea, yo digo, entonces, yo evito rápido. O sea, yo me doy cuenta de todo rápido. Yo es que no me he pegado con nadie en mi vida. La primera vez que me pegaré con alguien, yo creo que va a ser en la velada. La verdad, manda cojones. Karchez me dijo, si no llegáis a estar vosotros, no sé qué hubiese pasado. Claro, a ti una persona te dice, te voy a reventar la cabeza. Claro, esto en internet igual tiene gracia. No lo hagáis en la calle, por favor, porque depende a quién se lo digas, igual es momo. Y entonces tienes un problema. Hay un pedazo de carne que se llama bondiola, lo tengo justo entre las piernas. Está listo para que se lo vuelva a comer tu mamá. Mientras tanto te vas bañado, chupapija, hijo de puta. Dice uno, ¿esto pasa en Argentina? Sí, si el padre de Karchez llega a estar en Argentina, en Buenos Aires, probablemente hubiesen acabado golpeándose desnudos encima del coche. O al menos es la imagen que tenemos por culpa de Momo. Disculpad, porque os estamos prejuzgando a todos los argentinos por culpa de Jerónimo Benavides, la verdad. Entonces, a mí me hizo mucha gracia porque íbamos con el...
íbamos con el coche y entonces, claro, me empezó a reconocer gente de seguridad. Entonces, mucha gente empezó a pedirme fotos y de repente hubo un tío que vino corriendo del staff y dijo: yo también una foto, que aunque sea negro te conozco. ¿What? Y digo, pero si nadie ha dicho nada. O sea, me refiero, has venido corriendo. Digo, Ibai, una foto, que yo aunque sea negro te conozco. Digo, vale, perfecto, pues dímelo, así que coño sé. Entonces, un tipo de sentido. Y nada, pues ahí estuvimos sacando una foto con todos y tal. Y entramos al Gran Premio. Y de repente, amigos, tuvimos la suerte de ir al... Se llama Motorhome de Alpine, ¿no? Y efectivamente, claro, una de las sorpresas que yo tenía preparadas era que ellos iban a conocer a Fernando Alonso. Entonces, de repente, vino Fernando Alonso. Y yo a Karchet le noté nervioso. De verdad, le noté, pero nervioso. Y el padre... Bueno. Y de repente, nada, apareció Fernando Alonso, que le deseamos suerte y demás. Obviamente, no le íbamos a pedir una foto, porque nos daba mucha cosa pedirle una foto. Y nos dio la mano a todos. Fernando no vio al padre de Karchet y el padre de Karchet se quedó así, plantado, con el puño. Se quedó plantado con el puño. Fernando no le vio, siguió con el puño plantado y dijo el padre de Karchet: ¡Fernando! Y Fernando se dio la vuelta y le dio la mano. Y efectivamente, le dio la mano. Esto fue, de verdad, una lección de pelear por tus sueños. O sea, se quedó así plantado 15 segundos. Lo vimos todos. Fue ridículo. Fue como, hostia, ahora es momento de reírse. Pero dijo el padre de Karchet: ¡Fernando! Y entonces se dio la vuelta y le dio. Y dije, hostia, tío, el padre de Karchet ha tratado a Fernando como si estuviese llamando a su hijo para comer, ¿no? La verdad que fue muy majo, Fernando Alonso. Entonces, claro, yo dije, hostia, ahora no me apetece. Yo no quiero pedir una foto ahora, me da cosa. Hablé con uno de Alpine y me dijo, hombre, si la carrera le va bien, yo creo que después podréis sacaros una foto. Entonces yo le dije, Fernando, mucha suerte para esta carrera. Salí al último y terminó noveno. Y dije, esta es la mía. Digo, cuando acabe la carrera, volvemos al motorhome y habrá foto con Alonso. Y efectivamente, volvimos después de la carrera. Estuvimos en Williams, que nos trataron muy bien, por cierto. Les quería mandar un saludo. Ander y Karchet probando sus mierdas estas de Fórmula 1, que están muy guapas, pero yo no entiendo nada. Me dijeron, pruébalo. Digo, a mí no me cabe ni el culo. Que jueguen los niños, que yo me quedo aquí para tomar un café. Y cuando acabaron, digo, hay que ir al motorhome de Alpine. Fuimos y ahí vino Fernando sonriente y nos sacamos una foto. La verdad que Alpine nos trató muy bien. Alonso fue muy majo. Consiguió la foto Karchet, Ander, su padre. Y yo también dije, coño, ya que estoy, me hace ilusión, la cosa como son, es Fernando. Y qué ilusionado estaba Karchet, tío. Lo noté, me decía, gracias, Ibai. Esto es increíble. Su padre también. Gracias, Ibai, tío. Esto no lo voy a olvidar nunca. Ander no me dijo nada, estoy acostumbrado. Es la relación que tenemos. Yo a Ander un día le compro una casa y probablemente me diga, a ver, no está mal, pero el garaje un poco mierda. Sí que es cierto que hacía mucho calor, o sea, un calor extremo, pero claro, estuvo muy bien, sobre todo porque los que son fans de Fernando, joder, salió el último y quedó noveno. Carlos Sainz sí que fue bastante más mierda, y yo pensaba que cuando Leclerc abandonó, iba a ganar el Checo Pérez. Digo, hostia, va a ganar un mexicano el día que vengo. Pero bueno, un poquito órdenes de equipo y entre que Verstappen, hombre, la verdad que también va rápido, pues quedó segundo. No vi a Hamilton en todo el día, sí que vi a Lando Norris, se llama Lando Norris, ¿verdad? Y aquí, bueno, y jefes de escuderías que yo no me sé los nombres, pero Karchet sí. O sea, de repente estaba yo con Karchet tranquilamente y pasaba un señor de 63 años. Y Karchet se ponía así. Y yo, este tío, ¿qué te pasa? Dice, hostia, está aquí detrás Hostler Strong, no sé qué, el jefe de la escudería de Alfa Tauri. Y yo, no, digo, ah, hostia, digo, claro, para él debe ser la polla, pero yo digo, no sé quién es este señor que parece mi abuelo. Entonces, sí, estuve hablando con Courtois. Sí, estuve hablando con él. Bueno, fue interesante. Me apetecía mucho subir una foto, pero no se la pedí, porque yo tengo una foto con Courtois. Entonces dije, hostia, no le voy a pedir otra que queda de fanboy. Pero quería subir una foto, pero por la rabia. Me alegro no haberlo hecho, porque quería subir una foto con Courtois que decía, ¿quién quiere una tortuga teniendo a una jirafa? Se lo iba a decir antes de ponerlo, ¿eh? Pero es que ni le pedí la foto. O sea, dije, nada, paso, no se lo hubiese dicho nada. Digo, ya está, no voy a ser tan resentido, ya está. Pero hubiera sido God, la verdad, hubiera sido épico. Y estuve también con el Kun, que de repente, yo no sabía que estaba el Kun. Y de repente escucho, y va, no sé qué, empezó a aplaudir y dijo,
¡Ibai! ¡Estaba delgado! Me alegró el día, la verdad. No me noto mucho más delgado porque encima la verdad que el fin de me he saltado un poco la dieta, te lo voy a reconocer. Pero bueno, me hizo ilusión que me lo dijera. Y nada, estaba ahí con ESPN Argentina y tal. Lo que pasa es que cada uno tenía como su sitio. Pues todo muy guapo. O sea, el show de la Fórmula 1 mola mucho. Sí que flipé con las entradas de la Fórmula 1 que vi que cuestan 120 euros, 150. Creo que entradas al paddock cuestan 1000 euros. Claro, es una entrada bastante VIP y bastante top. Pero hostia, dije, me cago en la puta que me parió tú. O sea, un fin de la Fórmula 1 puede costar muy, muy caro. Claro, depende qué tipo de entradas tengas. Igual hay uno ahora que conoce un truco y la saca por 20 euros. Pero creo que hay gente que se gasta 400 euros en la Fórmula 1. A ver, es una cosa como muy especial que generalmente por tu país pasa una vez, ¿no? O dos, como mucho.